Hola, buenas. Pues en el vídeo de hoy os traigo una nueva tier list actualizada de Konosuba Días Fantásticos, ¿vale? Esta es la tier list que ha hecho entre toda la comunidad de Konosuba que juega en Japón, ¿vale? La otra tier list que hice estaba hecha por menos gente, ¿vale? Esa está, tiene bastante más información esta tier list, ¿vale? Y como veis, hay algunas posiciones que están cambiadas. Esta es más fiable, ya lo digo yo, ¿vale? Y no voy a hablar de toda la tier list, ¿vale? Voy a hablar solo de los dos tier más altos, que es lo que igual le interesa a la gente para ahorrar por ellos, por esos personajes y por qué. ¿Por qué merece la pena ahorrar por cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a empezar por arriba del todo, ¿vale? Vamos a empezar por Kazuma Idol, ¿vale? Es un personaje de viento y sus dos habilidades es un single target de y que baja 2 la resistencia, y su segunda habilidad es un otro single target que pega más si el target tiene un debuff. Así que lo suyo es pegar primero con el primero y luego con el segundo. Y como pone aquí, puede ser la mejor unidad del juego para arena, ¿vale? Básicamente, tener 2 de resistencia, 2 de bajada de resistencia, directamente lo sube a tieres para todos los personajes. Ya que aumenta cualquier cosa. O sea, aumenta muchísimo el daño, ¿vale? Eso. Más que la bajada de defensa o de un buffo de ataque. Hay que compararlo. Aparte de esto, lo que pone aquí es que añadir la utilidad de los varios ultis que tiene Kazuma en un futuro. Y por eso puede destruir la mayoría de arenas, ¿vale? Y en viento, si no lo tenéis, no intentéis quedar por encima de los 1000 primeros cuando salga, ¿vale? Vale, luego vendría la Aqua Legendaria, ¿vale? Es un personaje de agua y sus habilidades, aparte de, o sea, cuando ataca, hace daño de agua y cura un poco a la party con el autoataque. Su primera habilidad es un single target y baja y añade 6 segundos de cooldown reduction a la party. Y la segunda es otro single target que pega más si está por encima del 30% de vida el enemigo, y aparte aumenta un 10% la barra de ulti a los aliados. Lo del cooldown reduction básicamente es, ¿sabéis? La rueda esta que hasta que no acaba el circulito no pegáis otra vez o tiráis la siguiente habilidad. Pues eso es lo que hace, ¿vale? Os quita ese CD. Sería otra de las mejores unidades de arena, ¿vale? Del juego. Y dice aquí, la mejor unidad del juego overall, para todo el contenido, ¿vale? Tiene una utilidad excelente, un excelente healing output, sin sacrificar el daño, ya que pega bastante también. Y su cooldown reduction aumenta la utilidad de muchos otros personajes y su daño. En la arena de agua no intentéis quedar por encima de los 1000 si no la tenéis, una vez salga. Vale. Y luego, pues como última de los tres mejores personajes del juego, estaría Ice, que es de viento, ¿vale? Y como pone aquí, coge los subs de la Darkness. O sea, os ponéis Darkness de sub de ella y le dará el 10% más de stats. Entonces, ¿qué es lo que hace? Su ataque básico pega 115%, pero si está por encima del 70%, pega un 147%. Luego, su primera habilidad es un single target de viento, que le da a ella misma un tier 3 de agilidad. O sea, una pasada. Su segunda habilidad es otro single target, que si está por encima del 70%, hace un 242%, hace un 70% más. Y aparte le da gauge de ulti a todo el equipo. Y lo que dice aquí es, si habéis mirado estas habilidades y habéis pensado que está OP, es que está OP, ¿vale? Es como la Ren, pero hecha bien. La Ren pues no salió muy bien cuando la hicieron. Pero básicamente su daño es altísimo, tiene una buena utilidad y incluso fuera de viento se usa. Puede ser el buffer más tocho de físico del juego, ¿vale?
Así que hasta aquí serían los S Plus. Ahora vamos a hablar de los S, ¿vale? Que serían los que tendremos quizás más cerca, algunos de ellos. Primero estaría Legendary Kazum. Para que sepáis, todos los que ponen Legendary llegan en el aniversario, ¿vale? Legendary Kazuma, Legendary Megumin, Legendary Aqua, al menos esos tres llegan en el aniversario. Y Legendary Darkness. Este lo bueno que tiene es que hace daño de rayo con el autoataque, ¿vale? Y es físico. Y si encima si el target está debufado, pega más. Su primera habilidad hace daño físico de rayo de single target. Si está por encima del 60% les pega más. Y se pone tres niveles de defensa física a sí mismo. Y su segunda habilidad pega más si el target tiene debufo. Y se da un tier 2 de agilidad a sí mismo. El mejor el segundo mejor personaje de rayo, dependiendo de a quién le preguntes. No requerido para estar entre los 1000 primeros de rayo, pero os costará si no lo tenéis, ¿vale? Hace mucho daño este personaje, ¿vale? O sea, fuera de su elemento, no, ¿vale? Pero la mayoría de los tieres son así, ¿vale? Son personajes para su elemento concreto y alguno de ellos, pues, lo podéis usar fuera. Pero en la arena de rayo es una máquina. Es una máquina. Vale, luego vamos a Megumin de Red Zero. ¿Vale? La Megumin de Red Zero, pues tiene bastonazo, como toda la Megumin, de autoataque. Y luego tiene una OE de luz y le da tier 2 de daño mágico a toda la parte. Y luego otro AOE de luz y le da tier 1 de agilidad a toda la parte. Así que ya con eso ya viene bastante cargada, ¿vale? Y se usa bastante este personaje. Se usa bastante. Te ayuda a limpiar las oleadas de inicio y luego se implota contra el boss. Es lo que más suele hacerse, ¿vale? Con las Megumin. Dos AOS es lo perfecto para una Megumin. Así que cualquier otra Megumin puede ser reemplazada por ella, excepto la que viene ahora, que también estaría a su mismo nivel, ¿vale? Tiene la Megumin legendaria, ¿vale? Tiene un single target de fuego que si está por encima del 70% pega más. Y aparte se da a sí misma un tier 3 de Magic Attack. Y luego tiene una OE de fuego, que pega más cuando está por encima del 70%, y se da un buffo de agilidad de tier 2 a sí misma. Básicamente, como Legendary Kazuma, es una unidad que destruye el elemento al que le pega más, ¿vale? La arena que tenéis que usar personajes de fuego va a ser muy buena, ¿vale? Pero eso. Lo que pone aquí es eso, que no... Que si no la tenéis, lo vais a pasar mal en las arenas de usar personajes de fuego, básicamente. Luego vendríamos con Darkness legendaria, la única Darkness buena del juego, ¿vale? Porque no hay ninguna otra Darkness buena en todo el juego. Es la... O sea, lo que hace. Su otro ataque es de daño de luz y se da a sí misma un tier 2 de defensa. Luego, su primera habilidad... tiene 30% de Ultimate Gauge, carga y tier 2 de la defensa física a todo el grupo. Bueno, la carga no sé si es ella misma sola o a todo el grupo, ¿vale? Y luego la tercera habilidad, Single Target Life Physical Damage. Si está por debajo del 50% pega más y le da un buffo de agilidad a toda la party de tier 2. Aquí lo pone que es la única Darkness que merece la pena. Ya que a la vez viene con su segundo ulti, que es cuando se pone la máscara y empieza a reventar, ¿vale? Y y permite que lo uses varias veces en el mismo combate, ya que tiene la habilidad esa que se aumenta un 30% el gauge. Es la única Darkness que merece la pena y como debería haber sido al principio del juego, ¿vale? Excelente unidad para la arena y para la dungeon también. Que aún ya tenemos más adelante nosotros, ahora mismo no la tenemos. Luego tenemos a Ninja Chris, que probablemente, aparte de la... O sea, esta va a ser la que más cerca nos quede del tier S,
¿vale? La que va a llegar más pronto. Y aparte, es la no limitada que llega más cerca. Porque antes de ella, lo más seguro que llegue la Wii de Navidad que viene después. Y para esta es para la que recomiendo, yo en mi caso lo voy a hacer, guardar los tickets de 4 estrellas. Hasta que no salga esta, yo no voy a tirar ningún ticket de 4 estrellas. Porque esta puede salir de los tickets normales, de 4 estrellas. Vale. ¿Qué es lo que hace? Tiene un ataque de agua físico y baja dos niveles de resistencia. Así que, como he dicho antes, bajar dos niveles de resistencia es top tier instantáneo. Y luego tiene otro ataque de agua, que si está por encima del 70% se pone un buffo. Bueno, pega más si está por encima del 70%. Y aparte se pone un buffo de físico, de daño físico de tier 3. ¿Vale? Una de las mejores unidades de agua del juego. Y básicamente forma parte de uno de los equipos más tochos del juego, juntándola con Aqua y la Swimsuit Erika, ¿vale? Que viene después. En la arena de agua es prácticamente necesaria, ya que no hay nadie más que baje la defensa de la resistencia al agua en personajes de agua. Y como no necesita nadie más para bufarla, pues se bufa a sí misma y revienta, ¿vale? No llega a compararse con el Idol Kazuma, porque el Idol Kazuma se puede usar fuera de su elemento, pero está muy bien aún así, ¿vale? Por eso es tier S y no tier S plus. Vale, siguiente. Vendría la Witch de Navidad, que sería el personaje más cercano que tenemos, pero esta es limitada, así que es por la que he recomendado varias veces de ahorrar por ella ya. Vale, o sea, si no lo estáis haciendo, ahorrar por ella ya, porque esta viene cargadita, ¿vale? Para empezar tiene un autoataque de daño fuego, que aparte se cura a sí misma, que como sabéis las Wits no se pueden curar, se tienen que curar ellas mismas. Luego tiene una OE de fuego, que aumenta un 20% la barra de ulti a toda la parte. Y luego tiene un single target de fuego, que si está por encima del 70% pega 273%, eso es una barbaridad, ¿vale? De porcentaje. Y lo que pone aquí básicamente es que cuando salió el personaje estuvo reinando en la arena durante meses. 3 meses en las que si no lo tenías no puedes hacer nada en la arena. No tenías a este personaje, ¿vale? Así que ahora actualmente en Japón pues ya no están, no reina tanto, ¿vale? Pero sigue estando muy bien, ¿vale? Sigue estando muy bien. Es un personaje bastante duradero. Bueno, se queda en la S, o sea, no es top tier, no está en el S Plus, pero sigue estando entre los mejores personajes del juego, ¿vale? Así que mi recomendación, ahorrar por ella, ¿vale? Que viene estas navidades. Luego vendría Maid Ring, que de todo lo que llevamos sería, aparte de la Ninja Gris, sería la otra única que no es limitada hasta ahora, ¿vale? Tiene un ataque de luz, una OE de luz, que aparte da un 20% a la barra de ulti, a toda la parte. Y luego tiene un single target, que si está por encima del 60% pega más, ¿vale? Básicamente es la mejor, el mejor mago de luz. Tiene poco cooldown y da mucha utilidad al grupo, ¿vale? Y su single target, aparte como tiene poco cooldown, pega bastante. El personaje es bastante buena, ¿vale? Literal, por eso está la S. Teníamos a Erika de verano, que esta llega el segundo. Bueno, Erika de verano o Erika de bañador, ¿vale? Que esta llega en el segundo verano del juego, ¿vale? Acabamos de acabar ahora el primero, así que lo que os queda para esto hasta junio o julio del año que viene no llega. Es limitado también, ¿vale? Así que queda bastante. Hace daño no elemental. Luego tiene daño no elemental de daño físico. Luego tiene una OE de daño de agua y pone un buffo de tier 2 de agilidad. Y luego tiene un single target de agua bastante tocho por encima del 70% de vida, que es la última de que formaría el grupo de las tres increíbles de agua, ¿vale? Como he dicho antes, que serían la Aqua, la Chris y esta, ¿vale? Si juntáis las tres, es un grupo que es la hostia, ¿vale?
Y aparte es bastante. Se usa bastante fuera del agua también. Fuera de los grupos de agua también. ¿Vale? Vale. Luego vendría Onsen Melissa. La única Melissa que sobrevive al power creep que le mete a la pobre Melissa desde el principio del juego, ¿vale? Que la Melissa, pues sí, empieza siendo top tier, pero luego desaparece del tier, ¿vale? Esta es la única que merece la pena. Y no es limitada. No es limitada, es en la segunda ronda de personajes Onsen, ¿vale? No en la primera tendría que llegar en breve. Así que para esta queda bastante. Tiene un daño a tu ataque no elemental. Tiene una OE de tipo. Bueno, es un personaje de tierra, ¿vale? Tiene una OE de daño de tierra físico y baja, o sea, pone tier 2 de resistencia. Baja tier 2 de resistencia, ¿vale? Dos niveles de resistencia. Por eso está en tier S. Solamente por esa habilidad ya me está en tier S. Y luego, aparte, si el target tiene un debuff, pues tiene un single target que pega más. ¿Vale? Es la mejor de las Melisas hasta la fecha. Y básicamente es lo que he dicho, ¿vale? Combinado el tier 2 con el autoataque este potente que tiene y su ulti, que baja también la defensa, pues. Por eso es un personaje ese, por eso, ¿vale? Tiene dos reducciones de defensa. Va a aumentar un montón el daño físico de los personajes de tierra. Y luego por último tenemos a la Meru original, que este es un personaje que ni lo tenemos en el juego todavía, ¿vale? Llegará más adelante. Pero es un personaje de rayo, ¿vale? Tiene un autoataque que no es elemental, es un personaje físico. Y pocos personajes físicos tienen un autoataque de daño elemental. Creo que Kazuma, el legendario, es de los pocos. Su primera habilidad es un daño de rayo y... Imagino que de single target, pues no pone. Aquí no pone que sea de single target o de AOE. Imagino que son single target, ¿vale? Si no pone nada. Y baja a tier 2 a la resistencia. Así que por eso es tan tier S. Cuando pone tier 2 resist debuff, es tier S directamente, ¿vale? Y su segunda habilidad es la típica habilidad que si están por encima del 70%, os pegan un montón más. 257% es un montón de daño, ¿vale? Es la que se compara con el legendario, con el Kazuma legendario, por la mejor unidad de rayo del juego, ¿vale? Ya que tienen el Resist Red. Pero bueno, puedes llevar los dos. Y luego un support, un healer en el grupo, y sería una party de la hostia, ¿vale? No queréis estar haciendo la arena de rayo sin ella. Pero y esta creo que no es limitada, ¿vale? Y aparte la podéis meter tanto en grupos físicos como mágicos porque baja la resistencia de nivel 2. Y esto sería todo por estos personajes que quería comentaros aquí de por qué hay que ahorrar por ellos, por qué son tan buenos. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like al vídeo, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Konosuba Días Fantásticos. Y abajo en la descripción tendréis mis links, mis enlaces de Twitter, Twitch y Discord. Y bueno, lo dicho, ¿vale? Antes de acabar el vídeo, todos estos de aquí, los limitados son todos, excepto la Ninja Chris, la Rin Mate, la Melissa de Onsen y la Meru. Así que, guardar. O sea, ahorrar vuestras gemas. Sobre todo porque ahora vienen bastantes banners malillos, ¿vale? Haré la review de cada uno de ellos. El de los pijamas vendrá en breve. Pero ahorrar. Ahorrar para estos personajes porque falta os harán, ¿vale? Y bueno, eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.